Seguimos viviendo Alan Peake en la ruta del pisco y en esta oportunidad vamos a introducirnos en esta maravilla. Iluf, pisco, una gran historia con una tradición enorme y nos encontramos junto a Lucía González Juliá, que, repito, pertenece a una historia larga y profusa de cultura pisquera. Y también al señor Felipe Díaz, coctelero. Un gusto. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Esto lo empezó mi bisabuelo en el 1900. Él llegó desde España. Traía algunos conocimientos de cómo hacer grapa, ¿ya? Y bueno, se encontraron acá, en esta zona, donde el terroir era bastante apropiado y empezaron a hacer pisco ya en el 1905, en la misma pisquera donde nosotros hacemos pisco el día de hoy. ¿Cómo lo definirías a nuestro pisco Iluf? Mira, pisco Iluf es un pisco muy depurado, es un pisco que hacemos totalmente de manera artesanal. Ponemos en un macerador la uva y por gravedad va cayendo un juguito y ese juguito nosotros lo hacemos vino, lo destilamos dos veces y lo ponemos a reposar de 2 a 4 años en barrica de acero. Ok, tenemos un proceso. O sea, ¿qué me preguntáis? Muy depurado. Muy depurado, muy elegante, muy con procesos elegante. También muy propios, ¿no? Porque sí. Hemos recorrido muchas destilerías y no nos habíamos encontrado con esto. Así es. Entonces, un vino escurrido, además con un proceso de destilación de doble destilado. Doble destilado, sí. Buscamos dejar atrás todos los alcoholes que son más pesados, ah. ¿Ya? Y sacar como lo más fino y lo más potente de la destilación. Perfecto. A la hora de jugar con un destilado tan noble como este, ¿buscas mantener los equilibrios? Sí, obvio, la idea siempre es equilibrar, que se potencie el sabor del pisco. Ajá. Ya, para que podamos apreciarlo en todas sus notas y todo eso esplendor. Sí. Necesito que me ayudes, pues nada, para tener este. ¿Ya? Esto es una herramienta que se llama Swissel. Bueno, Swissel, ok. Exacto. Originalmente es de una corteza o un árbol que ¿ya? tenía aroma y sabor a curry, ¿ya? entonces te aportaba eso también. Ahora okay. la tenemos de metal. Perfecto. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos, agregamos, mezclamos un poquito nuestro cóctel, le agregamos hielo y después nos transformamos en una licuadora humana. Empezamos muy ahí bien. A mezclar. ¿Y cuál es el objetivo de mixear tanto entonces? Exacto, de refrescar, que se mezcle todo, a no aportar mucha agua y sobre todo, claro, nosotros el espectáculo es ser nuestra licuadora humana ahí. Perfecto. Movimos el sol, no, yo soy el licuador humano. Además que, vamos, me imagino, ahí se despliegan todos los aromas también, claro, ¿no? Entonces dejamos eso y ahí hacemos. Ok. Lucía, Felipe, muchas gracias. Sí, esté muy bien. Así estamos, a punto de degustar esta belleza. Esto es Alambic, la ruta del pisco. Bien logrado. Como que te quiero. Transición total. Como que te quiero un poco más. A ver. Totalmente. Es muy fantástico porque el pisco está. Lo siento, lo degusto. Me encanta, muy bueno. Búsquenlo a ambos, a Iluf y al coctelero. Y a toda la familia Juliá, una vez más, muchísimas gracias por ser parte de esta aventura fascinante, de esta historia y de este relato que nos acaba. Esto es Alambique, la ruta del pisco. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Salud! Y que en salud se les transforme. Salud. ¡Salud!